Sword Art Online Alicization terminó, y para el disgusto de muchos, fue con un final abierto, de esos que te dejan con cara de ¿what? Y con muchas preguntas. Reki, ¿qué te metiste al escribir el final de Alicization? Pero tranquilos, en este video voy a responder todas tus dudas respecto a qué pasó con Sao en el futuro, y para eso lo primero que debo aclarar es que este anime es adaptado de una serie de novelas ligeras. Sí, tal y como escuchaste, novelas ligeras. Esta hasta la fecha de hoy, cuando publico este video, tiene una cantidad de 24 volúmenes, y el fin del anime se da en el volumen 18. Entonces, como es evidente, la historia no termina con lo visto en el anime. En este video voy a tocar dos temas. Primero, ¿qué pasó en esos 200 años que Kirito y Asuna estuvieron encerrados dentro de Underworld? Recuerdos que le fueron extraídos al momento de traerlos a la realidad. Y en segundo lugar, sobre el siguiente arco de Sao, o qué pasará después de lo visto en el anime. Creo que está de más decir que este video contendrá spoilers, pero como dije antes, prefiero hacerles un video épico contándoles de forma resumida todo, a que venga algún gracioso y coloque spoilers en algún meme o comentario en alguna red social. Ok, comencemos con Kirito y Asuna. Como dije, la historia de Alicization terminó en el volumen 18, pero el autor de Sao, Reki Kawahara, fue bastante considerado y escribió los volúmenes 19 y 20, en los cuales nos cuentan una parte de esos 200 años que pasaron en Underworld, y tomando estas como base, les haré un resumen por si no quieres leerte esas dos novelas. Pero adelanto, si quieres más detalles, estaré subiendo un audiolibro de esos dos volúmenes, que dejaré en una tarjeta o en la descripción. Latinoamérica. Sí, vamos. Tenemos un mundo que repoblar. Sí, Kirito. ¿Espera qué? Después de la cena en el altar del fin del mundo, Kirito y Asuna se dan la tarea de restaurar Underworld, el cual había sido fuertemente afectado por la guerra. Así que el arco, de nombre Moon Cranley, nos ubica unos meses después de los hechos de la guerra. Kirito y Asuna son nombrados los reyes del mundo humano, puesto en el que básicamente reemplazan a Kinella y viven en la catedral central. Ellos en sí no eliminaron el tabú index, además los habitantes de Underworld siguieron teniendo el código 873 o el bloqueo del ojo derecho, al igual que los habitantes del territorio oscuro seguían obedeciendo la ley del más fuerte. En estos momentos de la novela, Kirito está probando los prototipos de los aviones impulsados por elementos aéreos y el poder de la encarnación, el cual en el futuro sería el reemplazo de los dragones que usan los Caballeros de la Integridad, en el cual causa algunos problemas, donde incluso en una prueba fallida casi pierde la vida, donde fue Asuna que usando el poder de la supercuenta lo salva. Underworld aparentemente está en paz. En el territorio oscuro terminó como líder o rey Ishkan, quien se casó con Sheta y tuvieron un hijo. Gracias a esta buena relación y con acuerdos, incluso se estaban llevando a cabo viajes de incursión entre los habitantes del territorio oscuro y el mundo humano. Básicamente era en plan, oigan, vamos de vacaciones al territorio oscuro, o oigan, vamos de vacaciones al mundo humano. Y evidentemente se publicó una ley en que no se podrían hacer daño unos a los otros. Ley que en teoría todos deben cumplir al pie de la letra, ya que el sello del ojo o el código 873 debía impedir que fueran en contra. Por su parte, en el mundo humano, la Orden de los Caballeros de la Integridad se amplió, ya que aparecieron dos Caballeros de la Integridad más, además de que Ronje y Tse estaban aplicando para Caballeros también. En estas novelas, Ronje tiene bastante importancia, ya que una buena parte la vemos desde su perspectiva, donde profundizan en detalles de Underworld, su sistema de gobierno, la nobleza, leyes y sobre todo en los profundos sentimientos que Ronje siente por Kirito, en la que incluso intenta confesarle su amor. Al mismo tiempo, vemos la relación que tiene Tse con el Caballero de la Integridad, Renly,
La pobre Tiese la pasa muy mal, ya que aún está enamorada de Yusho y no supera su muerte. En estos volúmenes vemos el crecimiento personal de las dos chicas y sirve perfectamente para describir el punto de vista de los habitantes de Underworld con todo lo sucedido. Oh, y otra cosa bastante cool es que el hijo de Fanatio nació y se llama Berchi y tiene el cabello azul como Bercoule. Y sí, Fanatio se vuelve mamaluchona, aunque a pesar de todo no deja su puesto como caballero de la integridad y ahora está al mando de la orden y básicamente todo el mundo humano, ya que aunque Kirito y Asuna son los reyes, ellos se la pasan por ahí de tórtolos teniendo sus fantasías. Bueno, estoy exagerando, pero ya me entienden. Pero justo ahora todo parece color de rosas, ¿no? Ya te preguntarás, ¿y dónde está el salseo aquí? ¿Dónde están los espadazos? Pues resulta que no todos estaban de acuerdo con el mandato de Kirito, ya que muchos aún lo consideraban un traidor que asesinó a Quinela. Pero el mayor problema es que Kirito se dispuso a deshacer el poder y el abuso de las familias nobles en el mundo humano, quienes básicamente vivían de esclavizar a las demás personas. La clase noble adoraba a Quinela porque ella les daba todo, mientras ellos solo tenían que obedecerla y criar nuevos caballeros de la integridad. Bueno, realmente es un tema bastante interesante que no puedo profundizar porque me extendería mucho, pero básicamente se crea un grupo de nobleza que no acepta a Kirito y utiliza los fallos del tabú Index para hacer sus maldades. Entonces, aquí es donde se pone interesante, ya que empiezan a ocurrir asesinatos en el mundo humano, donde se le echa la culpa a los habitantes del territorio oscuro que iban de vacaciones. Y a partir de aquí, Kirito se vuelve detective e intenta resolver el misterio de quién fue. Si te pones a pensar, se asemeja un poco a lo que pasó en uno de los capítulos de la temporada 1 de Sao, donde también ocurrían asesinatos. Pero aquí el problema es más complicado aún, porque este conflicto pone en juego la misma paz de Underworld. La cosa se pone tan fea que secuestran al hijo de Ishkan y Sheta mientras Kirito les hacía una visita clandestina. Se crea una situación que, wow, cuanto menos interesante. Pero bueno, de todo esto y de muchos experimentos que hizo la nobleza, surgió una especie de maldad encarnada, que es la que vemos al final del volumen 18. Ese ser cósmico al que se enfrenta Kirito, Asuna y Alice en el espacio, que en serio, cuando leí esta parte al final del volumen 18, quedé como ¿what the fuck? ¿Qué está pasando? Yo espero que esta parte la pongan en el anime, ya que este video lo estoy grabando antes de que termine. Y si lo pusieron, me imagino que quedaron el igual que yo. Pero para terminar, al final se logra salvar la paz de Underworld, pero no se logra resolver el problema. Aún siguieron existiendo los que iban en contra de Kirito y la alianza contra el territorio oscuro y viceversa. Por parte de Ronji y Tiese logran aclarar un poco sus sentimientos y por parte de Asuna y Kirito, porque sí, no he hablado mucho de ellos para dejarlos para el final, y es que en realidad profundizan en su amor. Se ve perfectamente cómo maduran aún más su relación y nos regalan momentos hermosos entre ellos. Básicamente están muy felices de tenerse el uno al otro y poder enfrentar todos los problemas juntos. Es hermoso saber que vivieron hasta el fin de sus días en Underworld felices. Y es que Reki dice en los comentarios al final del volumen 20 que después de resolver el misterio y se mantuviera la paz en Underworld, en los siguientes años iban a luchar por terminar de erradicar esa maldad. Seguiría luchando contra esa nobleza que solo quiere destrucción y se harán muchos avances tecnológicos como vimos al final del anime. Y ¿para dónde vamos? El siguiente arco de Sao de nombre Unital Ring. En este arco se da un cambio total a lo que veníamos viendo respecto al mundo en Sao, y es evidente, ya que con la llegada de las inteligencias artificiales y estos nuevos mundos de realidad virtual, tenía que haber un cambio sí o sí. Lamentablemente, este arco no está completo y a la fecha se sigue publicando, pero aún así puedo decirles de qué va y qué pasó con Underworld. Pues resulta que todos los juegos de realidad virtual de la semilla Nexus, por alguna razón, se unen. Sí, tal y como escuchaste, todos se unen y este nuevo mundo de nombre Unital Ring se convierte en un mega battle royale en un mundo de supervivencia. Sé que quizás no lo entiendes del todo, pero es la forma más rápida para describirlo. ¿Y cuál es el objetivo de esto?
pues la persona o ser que está detrás de esto, quien posiblemente sea Kayaba o el mismo Kirito, ofrece al vencedor la llave del mundo o algo así, muy parecido a lo que se vio en la película Ready Player One. A la fecha aún hay mucho misterio respecto a esto, y seguimos esperando los nuevos volúmenes a ver qué información dan. Y es que piénsenlo, todos los mundos de realidad virtual en uno, todos sus jugadores, Reki tiene un potencial increíble en sus manos, solo espero que la historia no se le quede grande y termine cagándola. En este arco vemos más la integración de Alice en el mundo real y muchos cambios, y Underworld no se queda atrás, pues aunque tuvieron muchos problemas, la Ocean Turtle y el proyecto Alicization se mantuvieron, todo a costa de que misteriosamente Kikuoka desapareciera, y Rinko se queda a cargo del proyecto junto a Higa. Tuvieron muchos problemas con el gobierno japonés y muchas cosas que no quiero profundizar, pero lo importante es que Underworld sigue en pie, y ahora la velocidad no se ha aumentado, y menos mal porque si no vamos, ¿no? Y es aquí cuando Kirito vuelve a entrar en Underworld, un poco de incógnito, donde se presentan personajes interesantes como los descendientes de Ron JTSE, y este personaje que es igualito a Yushio y bastante controversia generó en la comunidad, pero lamentablemente aún no sabemos detalles. En el mundo real nos regala la maravillosa aparición de Argo, que para quien no sepa, es un personaje importantísimo en la historia de Aincrad, y si has jugado algún juego de SAO, sabrás que es la que normalmente está detrás de todo lo que tiene que ver con compras. Y por otro lado, también hace aparición la que vendría a ser la madre de Kuroyoki Hime, la protagonista de Axel World, y es que así vemos por dónde van los tiros, y qué es lo que quiere hacer Reki con su historia, que al final sería conectar directamente con Axel World, la cual es otra historia escrita por él, y que como sabemos está en el mismo universo que SAO. Amigos, no me acordaba, abajo en el botón rojo donde dice suscribir, le das clic y también a la campanita y wow. Intenté resolver muchas dudas, pero es que creo que al final he creado más. Pero tranquilos, estas las iré respondiendo a medida que salgan los nuevos volúmenes. Y si tienes alguna duda específica, por favor déjala en los comentarios y con gusto la responderemos. Así que chicos, esta vez sí les doy permiso de que den spoilers y me ayuden a responder todas las dudas que tengan. Aún así recuerda que tengo varios videos hablando de temas de SAO y quizás puedan resolver alguna de tus dudas. Y para responder a todos, algo que me acribillaron en los comentarios y todas las redes. No, amigos, SAO no se acabó, la historia sigue. Pero sí es cierto que es muy probable que no veamos una nueva temporada en un buen tiempo. Espero equivocarme y que en el evento que siguen revelen algún anime. Pero como dije, yo me tiro a la piscina y digo que lo más seguro anuncien una nueva película de SAO, en la que ojalá se adapte el arco Moon Cranley. Pero por ahora, sin dudas, SAO Alicization ha sido un arco maravilloso, y la adaptación al anime igual. Solo me queda agradecerte de corazón por acompañarme en esta gran aventura, semana por semana y video por video. No sabes lo feliz que me han hecho. Te envío un fuerte abrazo y como siempre, stay cool y mantente fresco.